Acharunta, Jumantaki, Gilata, Jumataki, Curiaca, Huaynanaca, Tahuajonaca, Tajpachan, Kitinacasa, Hikist Abjañani, nos encontraremos, Ucahuakist Aunta Sinipcaracta, acá lunes Uruna, Hikatas Casin, Marcachenacama, Hayaya, Acamachaca Semana, Askinjama Sarantañani, Hisayakinacaki, Utji, Bolivia, Marcasana. Empezamos esta semana con varios conflictos sociales. Por un lado están las largas, interminables filas por combustible que no solamente se registra en las ciudades como La Paz, Santa Cruz, como Sucre, sino también en las diferentes provincias hay filas. El Tanaka Cuyacaraca, Sarahuaytanoa, Paseo de una caja, Caiza, Sañani, Unistarnuaitanua Batallas, Unistarnuaitanua Caiza Guarina, Unistarnuaitanua Copacabana, Uxamar Canacanja, Ucapach Paraquiwa, Sequese Buenacaj Utihualja, Hualja, Cañas Cunacao, Sequesepje, Ucampirus hasta Anequiwa, Pachaparujaca Gasolina, Diesel Ucaja Puriata, Jete Ucatawa, Yaquinacaj Utjaraque. Entonces, por otro lado, el tema de los precios de la canasta familiar, Ucawa Yaja Yaquiraki. Kunateja, kunayimana, mancala cancha na kapau ir hatata sabharaki ukata hasta yakina ka hutharaki. Takiar kanto una ka sarantas kaki ukai sa Cochabamba Marcana, Oruro, Santa Cruz, Marcana Kanamiti. Wal hayakina ka utji, Bolivia, Marcasan, Carnicero, Supercas, Comarqui, Huichiroja, Mitsub, Marcachenaka. Entonces empezamos las noticias mostrándoles este panorama que tenemos en la ciudad de La Paz. Una semana al parecer va a ser muy, muy conflictiva la que vamos a tener precisamente estos días, por lo menos en las ciudades grandes como La Paz. Jinatanaka, Cuyacanaca, Caiza, Marca Unitaputao, Garita de Lima, Aniti, Uxana Utjehualja, Sañani Friales, Ucapachparque Utjehaturaca, Caucante Aljapje, Hualpa Aicha, Huaca Aicha, Cuche Aicha, Aljapje Uxatoquen. Ucampirus Acamatawa, Aca Carniceros, que tenga que te Aicha Aljapjeja, Upanaka kam onakta sipjara kilatanaka kuyakanaka. Upanaka kunatsa onakta tapje. Los carniceros han salido con bloqueos y mitines en demanda de que el gobierno asuma acciones contra el contrabando y la exportación, porque consideran que son factores para el alza de precios. Upanaka kam stapjeza, hisa contrabando, akaja korpana knamawa, anchepini usiwa, aka aichaj mistjaraki. Sapje upanakaja, maisa tojetja aka exportación, ukaja hasta taquil, yaurata chajayan tukamata que tiene que teja aicha aljapjan kaja marcanakaruja, upanaka anchepinu apsjapjasarakiu, ukata waka Bolivia marcasanja irjati sapjeu, denuncian que en las últimas semanas el kilo gancho de carne de res ha subido unos 10 bolivianos, llegando a superar los 30 bolivianos, ukam sapjewa. En medio de los piquetes de protesta, los carniceros aseguran que en esta situación es difícil justificar el alza de precios a sus clientes, quienes a su vez han visto disminuido su poder adquisitivo y compran menos carne. Ukamaji la tanaka kuyakanaka, sapjeu panakaja, anchepniu aichaj irjatesiu, y además hualpa aicha. El gobierno exige, obliga que el kilo de pollo se comercialice a 18 bolivianos. Pero, sí, para que tengan que somos los detallistas, estamos adquiriendo el kilo nosotros a 18, entonces, ¿cuánto vamos a ganar? Sí, para que cuánto una caja al Japón, por eso vendemos a 19.50, en algunos mercados a 20 bolivianos está el kilo de pollo hoy, por ejemplo. Churukama al Jati la Tanaka Cuyacanaca. Ucampirusa, alajuk actawayajar aquí, sí, conatej, giratanaka, cuyacanaka, kawalpay, charapja, alasit, mercados, jatunakaroja, ishaneo, aljapjetej, sí. Ucamaki, umarkechinaka, unijatarak, umarka, unchita, unjitasipta, ukawa, yakinakaja, ukatao, gobierno, tokeroj, mayipjaraki, sumpacha, unjañapa, ukampi, operativos, control, rurañapa, ka fronteras, tokenakana, ukamata, aka, Bolivia, markata, kamankaraka, hani, mistuñapataki, ankaja, markanakar. Ukwa, mayisipkaraki, latanaka, cuyacanaka, ukawa, ukata huichaja caparo, con bloqueos, con mitines de protesta, acá carniceros para que La Paz Marcana, Ucamarqui Alto Pata Marcanja, Onachta Sipja Marcachenac. A ver, vamos a escuchar algunas declaraciones de
los detallistas de los carniceros que han expresado su molestia de esta manera. Señalar una capa. A todas las comerciales. Miren, ayer el gobierno les ha obligado a vender a 18 aquí. Yo soy detallista. Yo de aquí he llevado a 18. ¿A cómo voy a vender en mi punto de venta? Yo no vendo 10, 20 canastillas, yo vendo 2 canastillas por día, ese es mi sustento. ¿A cómo voy a vender? El señor Silva nos ha dicho, por favor, sustenten pues ahora usted. ¿De dónde? Si yo también vivo al día. Mi ganancia es de 1.50 y yo he vendido ayer a 19.50. Este es desde los ganaderos, porque suben y nosotros también tenemos que verlo sobre eso. Y donde más se encuentran afectados los detallistas. El viceministro Jorge Silva decía, están haciendo especulación de precio. Nosotros no especulamos. Nosotros, a lo que nosotros compramos, vendemos. ¿Qué más podemos hacer? Ahora también yo le invito al viceministro Jorge Silva que nos acompañe a la feria. Donde que yo este miércoles lo puedo invitar a las 11 de la noche para poder comprar. Uno se sacrifica, un trabajador de carne ya no duerme. Porque tiene que madrugar desde las horas antes. Lamentablemente, uno de los factores importantes la cual ha hecho este efecto de la subida de precios es la exportación, asimismo el contrabando. Pero en este momento es la exportación la cual nos está vaciando de carne acá de Bolivia. ¿Cuántos afiliados son ustedes, hermano? Bueno, nosotros aquí en FEDECAR estamos alrededor de 800 afiliados en la FEDECAR. Asimismo también, el día de hoy se han sumado todos los mercados, estamos pasando por todos los mercados de La Paz, están todos cerrados. ¿No están viniendo, no están pidiendo? No se está vendiendo carne de res, carne de cerdo y carne de pollo. Asimismo, también las compañeras de los mercados han cerrado sus puertas también en protesta por la subida de precios de todos los, productos. Bueno, hoy en los diferentes mercados friales no están vendiendo la carne de pollo, carne de res, tampoco carne de cerdo. Neuchiquiti, la tranca. Cuyacaraque, Choroja, Mercados, Catunacán, Cunatej, Carniceros, Upracaja, Paro, Ucaman, Capreo, Paro de 24 horas, y Choroja, Pocasip, Caraque. Y Chaja, no solamente este sector está movilizado, también hay varias familias que han salido a las calles, Gilatranaca, Cuyacaraca, Verunistañane, Cunjamasaca, Chuquiago, Marcasanaja, Acamatauaca, Cuyacaraca, Misubjaraquia, Caja, Huishlanaca, Pucunaca, Aptata, Cunata, Kunata Jupraca Sapjewa, Mancaracana, Chanacapau, Anchair Jatataje, arroz, fideo, aceite, Ucata carne, Aicha, Anchajila, Japineu, Sauponacaja, Kamata, Mistupraca. Acá uno está una caja, ni un político, Kamaquita, estas movilizaciones no tienen fines políticos, Sauponacaja, Sapjanucasti. Es una exigencia, es una demanda al gobierno para que pueda controlar, regular los precios de la canasta familiar, porque hay muchas familias que están siendo afectadas económicamente con el alza de los precios de la canasta familiar. Ucawa Anchitaja, Yakinakaj, Utjarak, Ucapachparaki, no solamente en La Paz. Hoy, por ejemplo, es en el sector de Zabaleta, donde las familias, los vecinos, vecinas han salido con este cacerolazo. También en Sucre, en Chuquisaca, hoy están realizando similar, en este caso, protesta, precisamente por el incremento de los precios de la canasta familiar. Como aquí, Gilatanaca, Cuyacanaca, Uñijata, acá Chuquiago, Marquesanja. A ver, Mahu, ahí está, vamos a escuchar estos reclamos que realizan precisamente los pobladores en La Paz y también en Sucre. La dirección municipal, organizado conjuntamente sus 5 distritos urbanos y también a su vez los distritos rurales. En primera instancia, los distritos urbanos hemos determinado de que vamos a salir a un cacerolazo. ¿Por qué? Porque queremos que el gobierno tome muy en cuenta de que en este momento hay una crisis económica donde pone en riesgo la canasta familiar. Ya desde hace un año atrás que se ha venido justamente preveyendo esta situación debido al mal, a la mala gestión y al mal gobierno que se tiene a la cabeza del señor Luis Arce Catacora y también a su vez de sus ministros, que para nosotros más se han dedicado a hacer la guerra sucia y para ello seguramente algunos medios de comunicación lamentablemente se han prestado a ello. Y lo que queremos en esta oportunidad es mencionar que la gran verdad es la que se presenta y se plantea en esta oportunidad.
hay crisis, nadie puede negarlo aquello, hay una crisis que está tendiente a seguir en una línea más crítica todavía. Producto de ello, la población de Sucre sale a manifestarse en este cacerolazo y queremos que el gobierno de una vez tome muy en cuenta de que esto va creciendo. Bueno, el día de hoy los cacerolazos se ven en La Paz, en Sucre. El pasado fin de semana o el día viernes de la semana pasada también, en este caso los pobladores de Santa Cruz han salido con el cacerolazo. Como aquí la tanaka cuyacanaca, como onachta una caja, cachata, cachata, macatas caquiwa, kunatej macalcancha nacapawa, ancha irajata tasapreo. Pero, Kunzluraski, gobierno, ¿qué está haciendo el gobierno? A ver, Siwa, acá equipos del Comité de Seguridad Alimentaria, acá Siwa Arustasisa, en coordinación con las alcaldías, la policía boliviana, Lorapjeusio acá operativos de control masivo de precios y lucha contra el agio y la especulación en los mercados de La Paz y el Alto. Sawa, viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, Upajia Tiaraki. A ver, Kunjamaraki y Pachuca, Javier Estañan, Akamaki Upajast, Oerakina. Ante este hecho, el Gobierno Nacional está tomando varias medidas. De forma inicial estamos garantizando el flujo de alimentos hacia los departamentos de Occidente. Estamos garantizando la viabilidad de la vía Santa Cruz, Trinidad, Trinidad-San Borja, San Borja-Yucumo, Carnaví-La Paz, a través del cual van a fluir los alimentos, ¿cierto? Evidentemente en un mayor tiempo de tránsito, a un costo mayor, pero van a seguir fluyendo, por lo cual queremos descartar cualquier posibilidad de desabastecimiento de las carnes, particularmente en nuestras ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí. No, asimismo, como ustedes saben, dentro de las medidas que el gobierno está tomando, hemos emitido un decreto supremo, el 5250, a través del cual estamos difiriendo hacerlo el arancel de importación de arroz. Y lo más relevante es que hemos destinado 397 millones de bolivianos para importar 60 mil toneladas de arroz. Con esta medida lo que vamos a hacer es estabilizar hacia la baja el precio del arroz y vamos a evitar que siga subiendo de precio. Porque como ustedes saben, la sequía que nos ha quejado este año, donde hemos perdido más del 30% de la producción, ¿no?, han hecho de que tengamos precios altos del arroz en esta coyuntura, ¿no? Pero con lo que vamos a realizar, la importación que vamos a realizar, que esperemos llegue a mediados de noviembre, ¿no es cierto?, vamos a tener suficiente stock para no solamente atender los supermapas, sino para vender además de forma abierta al mercado general a un precio mucho más económico del que actualmente se está registrando. Bueno, en los mercados o tiendas de mapa, obviamente estos días se han observado también largas filas. Hay gente que está buscando diferentes productos, por ejemplo, arroz. Y la tranca cuyacanaca uca unjatarakej. Sin embargo, existe todavía la preocupación que en varios puntos fronterizos no existe el control. Si bien hay control en Desaguadero, pero hay varias otras fronteras que tenemos en el territorio nacional, por donde los productos nacionales, particularmente de la canasta familiar, estarían saliendo hacia Perú, por ejemplo, hacia Argentina, hacia Brasil, Ucamaunia, hacia Tisiraquilatanaque, Cuyacanaca, Bolivia, Marcana, Mancaracajas, Mitsuska, Kipiniusi, Ujaniquiwa, Tacpacha, Fronteras, Tocanacanja, Acama, Controles, Ucanacaja, Duratakitsau, y Atiasipcaraquilatanaque, Cuyacanaca. Bien, Hichaja, Utiu, Bolivia, Marcasan, Taquiar, Cantaurac, Nia. Va a semana a Janiwa, ya más caiza, cocha, bama, marcan, gilpacha, tarquinaca, jarcanta, taniti. Uxa Toquetja, viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, Jupaxiwa. El gobierno nacional está trabajando en mecanismos para garantizar el abastecimiento y controlar los precios de los productos de la canasta familiar. Siwa, Cunateja, Nia, Kimsakal, Kornaka, Chajaika, Takiarcanta, Unaka, Utjatapaniti. Ucatauseja, ante la persistencia de el bloqueo de caminos, se prepara un plan de abastecimiento aéreo para enviar productos a las regiones más afectadas. Caucunir marcana cateja, taquiar canto una campe, hanualt ayata unjasqueja, uca marcana caruja, siwa niasa, avión toqueuk ipitani man caracaja, ucamata hanipist añapataki, sauniasa canaistaraki. Además, siwa Silva anunció que se ha llegado a acuerdos con ganaderos del Beni para asegurar la provisión de carne de res a La Paz y a un precio de bolivianos 25,50 el kilo, lo que permitirá mitigar el impacto de los bloqueos en los mercados de la ciudad. Echaja Maisa Toquetja,
Niñas cananchi tranquilo, gilatanaca, culiacanaca, acamata, a ver si gua, niñas acunamta una campisa jicatataraqui. Por otro lado, si gua, el gobierno ha propuesto la elaboración de un proceso jurídico popular para sancionar a aquellos comerciantes que oculten productos de la canasta familiar o cierren mercados con el fin de obstaculizar el movimiento económico del país. Esta iniciativa busca evitar la especulación y asegurar que los productos lleguen a la población a precios justos. Camasa preu para caja y nasa huakichispa caja ma proceso jurídico popular. Juchancha ñataxiu, que tiene caro. Acá comerciantes, gilatanacar, culiacanacar. Gobierno jupata que exigua. Acá alaki panakawa amanu queja imant hapsi wakamankanaka alaki panakawa amanu irhatayaski sasawaka gobierno toketja sapharaki ukama apachat hilatanaka kuyakanaka hanicha ukampir sumarka istaptaun in hartawa acá comerciantu panaka sapharanaka hani huchanipte nanakaruja acá producto kunaka hilpacha cheneru purina hapjito ukat nanaka hasta ma kau khaganach ukha monap kharak stra ukata ukha mun khar munaha ak ir khata yata kipinini kitisa ukata ukha ir khata o payinya paha el consumidor final ukawa yakinaka uksutuget khutkara kila tanaka kulya kanaka ukama uniasa yatisis karaki. Once de la mañana, 21 minutos. Nos vamos a una pausa. Chilipana caro sarantañan, ucatcutanizaja, ucampillate, una cata palaquiñaneu, acajiquist apjañani, uakista usanjani y sarapante. Catanacau será caraki, jiquist apjañani, uakista wimpi, sarantas aquiñani, aca uruna. Jichaja, gilatanaca, cuyacanaca, yatiay munaractanua, conateja, sequisi, una caja, utjasca, kiwampi, gasolina, diésel, alañataki, acá La Paz Marcana, Altopata Marcana, Ucamaraquiwa, Cajiaca, Marcana Cansa, Humanacanchita, Unijasip, Kunjamasa, Acama, Walja, 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 Cañascunaca, Jicatasipje, Walja, Pachau, Panacaja, Suyapjaraqui, cuadras y cuadras y cuadras, Camao, acá Cañascunaca, vehículos particulares, Ucamaraquiwa, acá transporte público, Toquenza, Jiscajacha, Añas Kunakao, Akama Sekesip Harakumakanchitu, Intercepta Kaisa, zona de San Pedro, Uxanakamo Unjata Azkaraki, Hilatanaka Kuyakanaka, Uxan Utjima, estación de servicio de YPFB, Aniti, Hichaja, Haniki Ujasakiti, Jikiña Combustible, Humanakaj Yatiptawa, varias estaciones de servicio del eje central del país, reportan largas filas en demanda de combustible que comienzan a escasear, si Umarkachinaka. Kunatej yatiptau gilatanaka kuyakanaka, maisa toketja tumpata o akatakiar kantawunaka, maisa toketja utjaraki onachtawunaka, takiar kantawunaka, kaisa chile marcaro, kanasta pataka gila cisterna sukamao, niasa sayantata unijasira kitaina, ukatawa, aka Bolivia marca saruja, hani purin chispate aka combustibles, ukataka cisternas con acá jane epjapjeteja acá gasolina diésel surtidores tocan acá ucata walja surtidores tocan acá el paseo de una casa un jatar jane utkite gasolina jane utkite diésel ucamaja inasa javi potoquero arumant purin jeans asa uniasa ya te apjarakin jane tilatana culiacan acá ucama kiu marcachinaca yaquis unijamawa acama unijataraki la paz marcana kawalja walja se aquesi una caja utjakipiniu yamasa anchita kaisa 17 de obraje, Uxanja, Utjarakiwa, acá estaciones de servicio, anete, acá 17 de obraje, cuatro calti, otro acá filaja, Sari Usañan, acá Ujante, hasta Mantañaki, acá Bolonia, Toquero, que está muy tío acá Sañani, Kaisa Zona, Wanuanun, ni apenio acá Teleférico Verde, acá alto obraje, la fila llegaba hasta ese sector del Teleférico, de la 17 de obraje hasta el Teleférico Verde esta mañana, Ucama Unjasinuaitan, Gilatanacuyacara. Estas imágenes corresponden precisamente a la ciudad del Alto, donde también hay largas filas, por ejemplo, de camiones, de vehículos de alto tonelaje, también minibuses, taxis,
que están haciendo filos. Comarque Alto Patamarcana, Camaseque, Siguracaj, Anchepiniu, Ampi, Anchepiniwa, Uñjatraqui, Latanaca, Culiacanac, ya decíamos, son filas interminables, hay gente que tiene que esperar horas y horas para poder cargar combustible. Camaqui, Ujilatanac, Culiacanaca, Uñjataraqui, Acaseque, Siguraca, La Paz Marcana. Y les compartí hace rato un dato, ¿no? También en las provincias, por ejemplo, este fin de semana hemos estado por algunos municipios rurales del altiplano paceño y hemos observado que en varias estaciones de servicio, por ejemplo en la carretera de El Alto hacia Tiquín, hacia Copacabana, los surtidores prácticamente estaban con sus conos y con los comunicados o avisos que no había combustible. Como Aguilatana, Culiacana, Cuñijataraquina. Y finalmente, pues al parecer el día sábado por la tarde, el día domingo, algunos surtidores de YPFB pues, se han abastecido de combustible y también se han observado largas filas en las diferentes provincias. Como Aguilatanaca, Culiacanaca, Uñjataraqui, Acamas, Acasibuanacaja, Utjaraquiwa, provincias, Tocanacana por combustible. Como aquí, y ya te será Uxatojatkamst Abhtas. Bien, Lichaj Marcachin, Kamsara Kisaka, Gobierno Uxatoquet. A ver, Germán Jiménez, que teja ir Pjarkaraki, acá Agencia Nacional de Hidrocarburos, Upaj Sawayiwa, Niapiniwa, acá Takiark Antawunak, Utki Kaisa, Chile Marcana, Ukatja, Pasenuay Usiwa, Pescatunca Cisterna, 50 cisternas lograron cruzar el bloqueo de trabajadores de Kiborax en Chile, Siwa. Ucamaja acá combustible, Purineo Ucio acá planta de Sencata, Uxatojar, Ucanta acá combustible, Ucaja Sarañapataki, estaciones de servicio, Tojar, Ucamata acá Sejasim, una caja, Ucacta Ñapataki, Sauacamata acá director de la ANH, Germán Jiménez Upaja y a Tía Huerakin, a ver, extrañan y a Runacapa. Hemos podido priorizar la internación de cisternas que estaban varadas en el lado chileno. Esto ha permitido de que durante la madrugada ingrese una gran cantidad de cisternas a territorio nacional que ya están siendo recepcionadas en este momento en la planta de almacenaje del Alto. Esto va a permitir de que hagamos una distribución en tres fracciones, un primer lote que ya se va a formular para la distribución a las estaciones de servicio de La Paz. A las 4 o 5 de la tarde se va a formular un segundo lote que va a ser despachado también para la ciudad del Alto. Y durante la noche, a las gestiones que ha realizado YPFB, se está recepcionando en este momento un lote de una gran cantidad de carburantes por ducto, el cual va a estar formulada también hasta las 9, 10 de la noche. Esto va a permitir de que las cisternas salgan desde las plantas de almacenaje a las estaciones de servicio y paulatinamente vayamos estableciendo el servicio en lo que es nuestra ciudad de La Paz y El Alto y posteriormente las provincias que necesitan también este combustible. Debemos recordar de que este bloqueo en el lado chileno inicia el día miércoles durante la madrugada, lo cual ha retenido una gran cantidad de cisternas. La internación de combustible diario que tendríamos que tener normal por parte de Arica asciende a 100 cisternas, los cuales por estos bloqueos que se han generado en el lado chileno no han podido ingresar. Pero las gestiones que se han generado a la cabeza de nuestro presidente hoy está permitiendo que ingresen cisternas a lo que es el Departamento de La Paz y posteriormente esto ya formulado y cumpliendo con las condiciones de calidad se distribuyan en las estaciones de servicio. Pedimos a la población de que acuda a las estaciones de servicio, pero tengamos siempre prudente de que lo que necesitemos para nuestros vehículos. Bueno, es la versión que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 50 cisternas han llegado hasta la planta de Sencata, de donde partirán, en este caso, precisamente se distribuirá, dice, las cisternas de ahí van a cargar combustible para llevar a los diferentes surtidores. Sin embargo, al parecer no va a ser suficiente porque las largas filas realmente se ven en toda la ciudad, en la ciudad del Alto y también en las provincias, como Ajilatana, Cuyacaraca, Anajamaquiuca, hasta Chacatay, Canitaca, Siajesiburaca, Naite, Utjascaquini, Curante, Hualja, Hualja, Cañas, Cunacaja, Utjaja, el parque automotor de automotor ha crecido bastante, pues en nuestro país, Kumahancha, Peneo, Cañas, Cunaca, Utjara, Gentilatana, Cuyacaraca, Ucamaquiu, Marcachenac, Yaquinaca, Uxatoquetja, Utjara. A ver, Maisa Toquetja, transporte libre.
uxankina que cam sapresa. Para que saprewa, ni que haya, si ya que para que haya, algunos, bueno, se han visto obligados a cargar gasolina premium. O marqué diputado acá gasolina especial al jatao acá 380 caro. Y chaja acá premium, caja es más de 6 bolivianos, anite zapa litro. Ucamaja Gilpacha Coyquempi al ataje acá combustibles. Ucatzapja acá dirigente del transporte libre Limber Tancara anunció si va acá lunes uruta una caja irjata y apja pasajes. Si, en caso de que las autoridades no se pronuncien sobre la escasez de gasolina en las estaciones de servicio de la ciudad de La Paz. Si va, el dirigente indica que esta medida se debe ya que el sector de transporte no obtuvo respuesta sobre el desabastecimiento de combustible por parte de los entes reguladores. De la misma forma, se registran puntos de bloqueo por parte de choferes en algunos puntos de la ciudad de La Paz exigiendo el suministro de combustibles en sus motorizados. Como a Pasiri Urúa, acaba uno hasta una casa, taquear canta una casa, acá Chuquiago Marcanja, Utjaquira Kin, Gilatanaca, Cuyacara, Kunatej, Añasco, Eunaca, Piñasita, Japre, Hani, Acaja, Combustible, Utjatapa, Casurtidores, Tokenacana. Ucatao Sapreja, algunos choferes van a incrementar pasajes, Sao Sapreja, en 0.50 centavos. Ucamaja, Irjata y Apjani, un sio acá pasajes, La Paz Marcano. Ucamaoriasa, Yatiasiscara, que Amoyasiscara, Usatoca, Tiratanaca, Culiacanaca, Camstactas, como transporte libre, Uxanquiranaca, Geniasa, Niapineu, Arsubjaraki, Ucawa Mayaki, Utjarak, Uxatoca, Tiratanaca, Culiacanaca. Bueno, preocupación del sector del transporte público, en este caso del transporte libre, que ha anunciado incrementar los pasajes en 0.50 centavos. Como aquí la tranquilla canac, Ucampirusa y Atiputau, Camayra Jatau, Tañapataqueja, Utjaraquiñapaya, autorización acá, municipio Toquet, Saneucaunam, Taunacas, Utsatoquetja, Utjaraquiteja. Bien, vamos a seguir con más informaciones. A ver. Ni a que haya acá escasez de combustibles acá La Paz Marcasanja, como aquí acá Cochabamba, acá Sañá, Ciudad Chamarcana, cuata uchaja acá Ministerio de Trabajo instruye así va horario continuo de 8:30 a 16:30 por 3 días en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Sí. Con atexiwa acá taquear canta una cagua hani por ejete pachaparo si acá combustibles estaciones de servicio tocaracar sosagua acá ministro de trabajo Erland Rodríguez Jupaja y atiwaro como horario continuo con sanchmune uca hani usait apcanete chica oroja y samart apche janete acá quitracate irnacapja que instituciones públicas instituciones privadas tocaracar bajo para que hani samar japjanete anucasti van a empezar a trabajar desde las 8:30 de la mañana y van a terminar hasta horas 16:30, es decir, al mediodía ya no descansan para ir a comer, nada, sino horario continuo. ¿Desde cuándo? Desde hoy lunes, fichuro lunes, arumanti martes, como el puro miércoles, que kimsa urunakau kama irnakatani, sausapara, que entonces si hay personas que tienen que hacer trámites en algunas instituciones públicas en particular, tendrán que tomar en cuenta, por ejemplo, ese detalle. Por ahí los bancos van a atender solamente hasta las 16:30. Como oficinas, por ejemplo, públicas, por ahí en la alcaldía, solamente la atención será hasta las 16:30. Como juntar con la cata a muy kiptasipjañán y la tanaka culiacanac, a huispachaloreña, pero con una imana trámites. A ver, escuchemos al ministro de Trabajo, como aquí, opaja hasta hoy aquí. Acabamos de anunciar que a consecuencia de los bloqueos, a consecuencia de bloqueo que también estaba realizándose en la localidad de Arica, en Chile, pero especialmente los bloqueos que están afectando acá a nuestro país, hemos visto pertinente declarar 3 días de horario continuo para los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
Eso quiere decir que el horario continuo, los trabajadores tienen que asistir a sus puentes de trabajo a las 8:30 de la mañana y retirarse a horas 16:30 de la tarde. Sí, evidentemente no, es una situación que de repente está valorando el hermano ministro de Educación. Yo creo que va a salir en las próximas horas a dar alguna comunicación al respecto, pero debería ser coincidente, ¿no?, con el horario continuo que estamos decretando para los trabajadores. Yo creo que tenemos que aguardar hasta la tarde para ver cuáles son las decisiones del Ministerio de Educación. Sí, evidentemente, ¿no? Esta decisión puede ser ampliada. Nosotros vamos a analizar en estos 3 días si es que acaso se llega todo el combustible que estamos pensando que ingrese a los surtidores. Si se llegara a copar, entonces vamos a suspender el horario continuo. Pero sin embargo, de ellos, si vamos a seguir teniendo problemas, especialmente en las carreteras, entonces vamos a hacer una valoración al respecto. Bueno, la Universidad Mayor de San Andrés ha determinado acatar el horario de invierno. Su atención va a ser en ese horario. Maestra Tojetra incluso han dispuesto o están considerando clases de manera virtual. Ucamo para Cajanianza, Amta, Sipcara, Quilatanaca, Cuyacanaca. Bien, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el bloqueo de caminos en Cochabamba. Estamos hablando del bloqueo que están llevando adelante las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. Ucampi y el Jatas Jaquío Marcachirenaca aumentan los puntos de bloqueo ya en la segunda semana. Estamos en el día 8 de esta medida de presión que demanda el gobierno solución a la crisis económica que atraviesa el país. Como que diputado y la tanaka Cuyacanaca, Caiza Cochabamba Marcanao, Akamataki Arcantabunacampi, Sartataraki, Ucata Utjaraquiu puntos de bloqueos, Yateasiwa Caiza Santa Cruz Marcana, Ucamarquiwa Caja, Caiza Departamento de Oruro, Uxa Toquinza. Ucamaja, Ijilatanaka Cuyacanaca, Jepjepa Yateuir Jamaja, Utchispa Yacaja, Yateasiwa Tunca Pusi Chacanaca, Harkantata. Bloqueo a escala nacional, si Ucunateja, Gilpachaja, Cochabamba, Marcano, Acamar, Antabunaca, Utjaraki, Ucata, Oruro, Ucamarque, Uyaquepa, Zonas, Pa, Zonas, Iwa, Caiza, Santa Cruz, Uxa, Marca. Ucama, Gilatanaca, Cuyacanaca, Kuns, Mayipje, Upanaca, Mayipje, Ua, Aca, Gobierno, Toqueta, Istataña, Ma, Pliego, Petitorio, Ucamo, Aca, Organizaciones Sociales, Apayapjaraki, Aca, Gobierno, Toquero. Uka pliego petitorio janikiu jaizata akiti anchit kamaja sau sapjaraki. Uka maja niteja jaizata apkana. Janiteja aruskipawi utkani gobierno tokenpeja. Akataki arkanta una kampeja. Sartasita askakiniu. Sauneasa ka organizaciones sociales panakeja. Arst apjarak. Kunatza kamtaki arkanta una kam sartasip. Tasapjeo panakeja. Kunateja koilketoketa hanualt unaka ainest unaka utk Bolivia markazana. Uka askichanyapaj gobierno. Maisa Tojetja Said Jañapau, acá persecución política, persecución judicial, acá Kitanacateja hasta organizaciones sociales, Irpiren acá y acá hasta Arjanacata Unicasipuchispa, Ucaj Said Jañapau, Sao Maisipkarak Marcachanca, Vistañanacamakiwa, acá Takiar Cantau Chacanacanja, Kitanacateja Monjata Unicamisartasip, Jopanacaja, Arst Abjaraki. Siempre estamos de pie, mujeres, varones, jóvenes, mayores, todas estamos aquí. Nos quiere arremeter, bueno, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Si quiere venir, que venga, ¿no ve? Pero que tenga bien claro en su conciencia. Y nosotros tampoco vamos a estar con las manos cruzadas, igual nos vamos a tener que preparar, ¿no ve? Por en ese sentido, bueno, pues hay que nomás seguir en la lucha. Yo pido siempre al pueblo boliviano que se suma a esta pelea. Ese puesto se ha disparado actualmente más de la mitad. Lo que más antes costaba 12 bolivianos, ahora vale 50, 60 bolivianos y no se puede conseguir porque todos esos impuestos vienen del extranjero y lo pagamos en dólares. Y este gobierno no nos da solución hasta ahora y seguimos esperando y el transporte libre ya ha sido cansado ya de todas esas peticiones que hemos hecho. Es por esa razón que estamos aquí en el bloqueo y no vamos a levantar hasta que nos escuche el gobierno nacional. Bien, Ucamao Marquechinaca, Kitanacateta, Kiarcantabunacan, Jatasipjejo, Panacaja, Arstasipcarac. Nosotros continuamos firmes, Apjanacachamampi, Sarantasipcaquio, Acataquiarcantabunacampi, Gobierno Toqueta hasta Istea Sin Camas, Ausapjaraqui. Por otro lado, entendemos que hoy, en horas de la mañana, la policía ha intervenido uno de los puntos de bloqueo que se había instalado en el sector de Caracollo.
Yatranca, Cuyacanaca, Hicharmir, Jaluaja, Hualja, Hualja, Payapayanacagua, Sarawayap, Jarac, Uxatojero, Taquiarc, Antaburaca, Aptiri, Ucampirusa, Yatipotau, Maracaja, Acama, Intervenciones Policiales, Cuauá, Durata, Caraca, Niuchaquiquit, Pasire, Semana, Sornocatpacha, Ucampirusa, Caucnir, Gilatranaca, Cuyacanacateja, Acá, Jacasipje, Uca, Taqui, Acá, Chacanacanja, Ubrakaj akama videos konak unyach ayapharaki aka redes sociales uksatoke. Kam sapkis kupanakaja sapkiwa hisa akapa yapanyanakaj amanu kipiniu akama gases ekenakampi aka utkaunakaro hasta kama hakont kapharaki kama chapharaki hananaka haniwa aka takar antapktej amanu kio akama hanwalt ay hapkito saso akamata acá marcachen acá cam denuncias o canaca redes sociales y catoqueja un teasip caraki marcachen acá. Maíz atoquetja y atip jarakiwa. Hay varias personas detenidas en el sector de Caracollo, Sausa, Jarak, Marcachen acá, con ateja acá mataquiar canta una campi, sarta, sipjatapa, ukawa y atiasis caraki la tanaca, cuyacanaca y his anchetaja y atisiwa. La policía ha logrado desbloquear el sector de Caracollo. En este caso habría ya la transitabilidad de ese sector, por lo menos de la carretera que conecta La Paz con Oruro, Ucabo Niasa y Atisera Caniti, Ucampirus Marcachinenaca, Yatip Jaractojo Manacaja, acá con la Pacheta Cama, intervenciones policiales con la Caslorataja, acá. A ver, escuchemos ahí algunos relatos de la intervención policial de las familias que tienen sus viviendas cerca de la carretera. Han denunciado que los policías han prácticamente arrojado gases lacrimógenos a estos, incluso a las viviendas que existen en ese sector. Ucamawa, Ucamawa, Marcachinaca y Atisiraki, ustedes han observado en las imágenes hace instantes, precisamente son denuncias que están circulando, por supuesto, en los medios, decir, en las redes sociales. Los pobladores de ese sector han subido estos videos donde se puede ver gases lacrimógenos que han llegado hasta las viviendas. Los pobladores del sector dicen: nosotros no estamos bloqueando, no estamos asumiendo ninguna medida de presión. Sin embargo, la intervención policial ha llegado hasta ese sector y han denunciado que incluso hay personas, adultos mayores, hay niños, hay niñas, hay mujeres que lamentablemente están siendo gasificadas en sus propias casas. Esto estaría ocurriendo en el sector de Caracollo. Es la indignación que han denunciado precisamente los pobladores que tienen sus viviendas en cercanías de la carretera, esto en el sector de Caracollo. Como Gilatanaca, Cuyacanaca y Atiasiraki, Uxatoque. Once de la mañana, 46 minutos, como aquí la tana cuyacanaca, hasta cama hasta anual una caja, hasta aquí viene un ampi. Y ya marca chenaca en Cartagua, acá Wilfredo Chávez, que teja abogado, como aquí acá equipo jurídico del movimiento al socialismo tocanja, ma conferencia de prensa tocanua hasta oyeraki. A ver, con jamás acá arcnaca una caja utjaquipini, acá expresidente Evo Morales Tatar, con jamás acá amtanaca utjaquipini, chacteña taqui, acá movimiento al socialismo, instrumento política por la soberanía de los pueblos. Eñana Kamakiwaka Sañani, Wilfredo Chávez, su paja arstahuayaraquina. Conferencia de prensa para tratar dos temas en concreto. El primer tema tiene que ver con el caso Sencata,
Y el segundo tema tiene que ver con las elecciones judiciales. En el primer caso nos vamos a referir al equipo jurídico, y en el segundo caso nuestro hermano Ramiro se va a expresar. Entonces, sobre el primer tema, tenemos que indicar que entendemos que hoy se reinicia el juicio de ordinario que se sigue por la masacre de Sencata en la ciudad del Alto, que se había planteado un incidente, una excepción de incompetencia de parte de la defensa de la señora Yanine Áñez, y se había planteado supuestamente que se demuestre a través de testigos la ausencia de competencia del Tribunal de Sentencia de la Ciudad del Alto. Tenemos que indicar que, en primer lugar, se quiere detener el juicio de Sencata ostentando un artilugio legal totalmente falso y malicioso, pretendiendo que declaren en este juicio, por ejemplo, el hermano Evo Morales, quien no ha sido citado legalmente conforme las reglas del procedimiento penal. Es decir, Evo Morales debía haber sido notificado en su domicilio en Cochabamba, siguiendo las reglas del artículo 160 y siguiente estado del Código de Procedimiento Penal, pero además con el tiempo suficiente y la información suficiente para cualquier declaración testificada. En segundo lugar, sobre la excepción de incompetencia. Los abogados claramente sabemos que la excepción de incompetencia es una excepción de jure, es decir, de derecho, que se define por tres motivos: territorio, materia y grado. En el caso de Sencata, el juicio de Sencata, este proceso ya ha sido definido, como un proceso ordinario, grado, porque la justicia se ha expresado, no en una, sino en varias ocasiones, y en el sistema recursivo o de apelaciones, o impugnatorio también, confirmando que es un proceso ordinario y que no corresponde ningún juicio de privilegio a quien asalta el poder y quien no ha tomado las reglas del, no ha tomado el control del Estado siguiendo las reglas de la Constitución. Por eso, a los asaltantes del poder no les corresponde juicio de responsabilidades, sino les corresponde un juicio ordinario. A los asesinos que han firmado decretos para asesinar a la gente, como informado el GIEI, a través de masacres sangrientas o ejecuciones sumarias, no les corresponde juicio de responsabilidad, les corresponde juicio ordinario. Por eso hay el juicio ordinario. Y esta acción distractiva que se quiere hacer con la supuesta excepción de incompetencia es totalmente impertinente con relación al planteamiento mismo de la excepción, sino las reglas del artículo 314, que establece las formas en las cuales se deben plantear las excepciones e incidentes. Sabemos que es una acción dilatoria, sabemos que esta acción está en consuno, está en juego, está en concordancia con lo que hemos expectado los días pasados, cuando se ha excluido a la misma señora Yanine Áñez del juicio que se instalaba la semana anterior. ¿Qué se puede pensar? Que esté en movimiento una maquinaria de impunidad hacia el golpe de Estado y sus actores del año 2019, que empieza la semana anterior y ahora quiere continuar a través de este tipo de acciones dilatorias. Entendemos que un tribunal serio, judicial, debería haber rechazado sobre tablas esta ocurrencia de planteamiento que se ha hecho, pero nosotros estamos tranquilos, el hermano de Morales está tranquilo porque no ha sido notificado. Empero, el tema es político, sustancialmente político. Quieren decir seguramente que luego sacar otras cosas más sobre el caso Sencata cuando Evo no estaba en el país, Evo estaba fuera del país. ¿Qué testimonio podría dar Evo Morales sobre cuando no estaba en el país, por ejemplo? Es totalmente impertinente lo que se plantea. Nosotros lamentamos que en la mañana de hoy se pretenda nuevamente diferir el juicio de Sencata, esta vez por un tema que ha llevado a palestra al señor Iván Lima, que ahora está bajo tierra, o alguien lo ve a Iván Lima. No aparece. ¿Dónde está pues Iván Lima? Ahora queremos verlo en las calles, como había dicho él. ¿Dónde está Iván Lima? Nos preguntamos todos. Después de haber hecho lo que ha hecho y los desastres a los que ha llevado al propio gobierno. Entonces, nosotros tranquilos, hacemos esta aclaración de que no hay nada que temer, que es... Quieren frenar el juicio de Sencata, pero no lo van a conseguir porque la justicia debe imponerse contra los autores materiales de la masacre que ha ocurrido en la ciudad del Alto
la que todos en su momento nos hemos asociado en la defensa de este tema tan importante y el sentimiento paseño, alteño que tenemos todos nosotros, y obviamente queremos que eso avance y que se dé responsabilidad penal a quienes han ordenado esa masacre que ha ocurrido. Nos apoyamos no solo en normas internacionales, sino en el informe del GIEI, sustancialmente, que ha establecido esos términos cabales a los que me has referido esta mañana. Entonces... Wilfredo Chávez, equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, Jupau Arztaraqui acaja juicio por las masacres de Sencat, Comarca Tributal 2019, Marán, Curjamasa, acá gobierno de facto, Huila, Huartabay, Hualja, Onastata, Hilatanaca, Cuyacanacagua, Iliaptata, Jihuahua y Apjaraqui. Ucamaja, Siu, Canancha, Huayiwa. Haniwa, acá, Quiteteja, Taquichawaiki, Constitución, Taike, Camachi. Ucat Macatawai, Presidencia Cancañaru, Hani Pocasa Camachinaca, Juparo Churata Caspati, Juicio de Responsabilidades, Privilegio, Caniut Caspat, Hanukaja, Juicio Ordinario, Uxato Kepiniwa, Taripa Yataña Paja, Juchan Yataña Paja, Sausap Jaraki, Hausaya Tausiwa, Expresidente Evo Morales, Ucan Pirusa, Haniukuna Notificación Casa, Usumpacha Juntata Akit, Ucan Pirusa, Haniwa Xaraña, Utikiti, Saukanestaraki, Niakiwa, Yatisiraxiwa, con jamás acá organismos internacionales, Uxanquenaca, Jananchoayapje, Bolivia, Marcasan, Utahoyatapa, acá violación de derechos humanos, Sausarak Marcacherak. Suyatawa, acá juicio, Nairaro Sarantañapo, Kamata, acá autores materiales, autores intelectuales, Upanacaja, Taripa Yatap, Jañapataki, Juchan Yatap, Jañapataki, acá Huila Huarta, Unacata, Utahuayki, 2019, Marana. 11:54 minutos, a ver, Jepayatiaui. Paltañani, elecciones judiciales, Chichabunaca, pasir de semana, guale, pirin, arusitana, parlatana, a ver, Uthaniti, Hanicha, Paspacharit, Hanich, Kunatej, Salas Constitucionales, para acá, hasta, Inach, Usar, Tukpan, acá, convocatoria, acá, judicial, Chichabunaca, Sabay, Sarajin, Maisa, Tujeta, Kama, Sala, Alto Pata, Marcan, Hani, Uka, Kama, acá, Espas, Saranta, Jacuan, acá, órgano electoral, la Kawakicha, Unacampi, Apañataki, judicial, Chichabunaca, Bolivia, Amracazán, Sabay, Arachi, vicepresidencia, Uxanquen, acá, Saparaki, Ucamaraki, acá, Asamblea Legislativa Plurinacional, Ucapeja, Saranta, Jacuan, acá, Chichabunaca, Sabay, Chacay, Ucatauchaca, órgano electoral plurinacional, Pasir, Domingo Urua, Huayaja Caja, difusión de méritos de los 127 candidatos a las elecciones de las altas autoridades del órgano judicial, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, Amtataki Apasuñapa, Maya Uru Sarajata, acá diciembre, Pajita, Ucamua Caja y Atia Huayajaraki, acá ya te he contado acá órgano electoral, toca en una página web, Uxatocaniasa, Untatajara, como se trata de la actividad 22 IWA del calendario electoral para las elecciones judiciales 2024, que debía empezar el 17 de octubre. Se extenderá hasta el 27 de noviembre. Comaja Patunca Pajayo con nuestra caneja, Ucurcamo, acá Untataneca, méritos, a ver, acá aquí tienen que estar candidatos, con Jamo Aquistata Pjesa, Tajo Canaca, Marques en la Caja, Untaña Pataki, Sau y Atias Iscaraki, la Tranquilla. Comaja el calendario electoral, Mauca Catachis, con Pirusa, Sarantas Kakiu, Sasau y esa y Atia Pjaraki. El tiempo se nos fue, pachao, que pensar voy a jatain ampi, ya tengo una caja, al japine hayu, carexiam, sapur, janitila, tanaka, culiacanaka. Aquí concluimos, pero nos vamos con la música de los pueblos indígenas original, con marcana casana, tocta una capa en piwa, kawakistau, tukta e jaraquiñan, como que te putawa, saraguna casa, utchajay marcana casana, ukasta ukaja chanistaña, uñestañaja, akawakistau, toca huakisikipinira kipi, ukatasta, tajekunas pacham, pachani, chejay, janiti, niawa, kajasta, como es marcana casa, uñestañaja, Guaitanoa, ni apenas hasta Marquechenaca, Yapucha, Unacamp, Saranta, para quien nos recasó aquí chat, como a Chajira Tanaka, Culiacan, como a Aruntañ Muntanoa. Queremos mandar un gran abrazo a la provincia de Manco Cápac, también por supuesto al municipio de Tiquina. Un gran saludo a la gente que nos sigue siempre en el programa Hikist Ap Jañan, Ucamaraki Copacabana, Titu Yupanqui, Uxanqui Nacaros, Aruntatraquiwa, Aca Uruna, Tacpacha, Marcaro, Ayalta, Aparacta. Bueno, Saranto de Jaña, Marquechenaca, Marcana Casanto, Unacapampa, el de aquí para allá.